de los inconvenientes en Chiclana, en Guanaco, en algunos lugares, sino también un compromiso que tiene que ver con el programa Tijeras Solidarias, que nos va a explicar. Vamos a hablar con Yamila, que ya está en línea. Yamila, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, André, ¿cómo va? Muy bien. Bueno, hoy hablando de un aspecto positivo, si se quiere, y de un aporte en este trabajo que venís haciendo de preocupación y ocupación de lo que pasa en la comunidad. Sí, sí, ya hace unos varios años que vengo con Tijeras Solidarias. Sí, mira, nada, nosotros íbamos a estar en Guanaco, pero bueno, pasaron unos imprevistos en Guanaco y tuvimos que cancelar porque, bueno, la chica que lo estaba organizando tuvo un problema de salud y no lo pudimos hacer. Quedó, viste, para hacerlo en esta fecha, más o menos. Y teníamos pactado con las chicas del comedor de Todos por Ellos, que me escribieron para ir. Y nada, lo organizamos con el Tijeras Solidarias. Va a estar el sábado 25 en Gazotti 470. Va a ser un alimento por un corte para ayudarlas a ellas. Quien pueda llevar o donar. Bueno, nosotros vamos a estar cortando y también estoy acá con un alimento por un corte en el salón. Juntamos un montón de cosas. Habíamos juntado unos cuantos abrigos para los nenes de allá de Guanaco, pero bueno, surgió eso, lo que pasó. No nos cancelaron, quiero aclarar. Claro. No nos cancelaron. No te suspendieron, no te echaron. No, ya con tantas críticas y tantos llamados, ya me siento Amalia Granata, ¿viste? pero vamos bien, vamos bien. Así que vamos a estar el sábado 25 ahí en Gazotti. Y nada, vamos a llevar bastantes abrigos, que fue lo que habíamos querido juntar para Guanaco. Se los vamos a llevar a los chicos y después, en el caso de que se vuelva a hacer la acción en Guanaco, lo vamos a volver a hacer si ellos quieren el abrigo o quieren algún alimento, por supuesto. ¿Cómo surge la idea de Tijeras Solidarias? Mirá, empecé como coordinadora de Tijeras Solidarias y terminé como directora, así que algo no tan mal lo vengo haciendo. Soy directora de Tijeras Solidarias de la provincia de Buenos Aires. Tijeras Solidarias es cualquier salón de peluquería se puede adherir. Es para la gente que no puede pagar un corte, que pueda ir a hacerlo. Se hace el último domingo del mes. Tijeras Solidarias es una ONG. Así que nada, estamos con eso. Yo hace ya bastante. Primero estuvimos en el pequeño hogar, después estuvimos en otro barrio, que no me acuerdo muy bien dónde fue, tengo que hacer memoria de eso. Claro. Y después ahora estamos ahí en el comedor Todo por Ellos, y calculo que en algún momento alguna fecha más vamos a tener. Pero ya te digo, nos hace falta un peluquero hombre que se pueda sumar y quiera venir este sábado 25 a Gazotti 470, será bienvenido para que pueda cortarle a los chicos. Bien, el corte, para quien no lo puede pagar, es gratis, y el que puede también puede aportar un alimento, un abrigo, lo que sea. Sí, sí, sí. Bien. La chica está necesitando aceite, está necesitando azúcar, y bueno, está necesitando carne, que es lo que no le están llevando, pero bueno, nosotros estamos haciendo una acción para ver si te podemos llevar también un poco de lo que sería la carne, porque obviamente están con los alimentos justo para poder darles a los chicos. Ellos hacen cena, creo que dos veces a la semana, y después están con el desayuno, la merienda, todo lo que implica lo que ellas están dando ahí. Bien. Yamila, ¿a partir de qué horario va a comenzar la actividad? Va a comenzar a partir de las 14 horas. Están todos invitados, por supuesto, porque vamos a llevar torta, vamos a ver jugos para los chicos, vamos a ver si se puede sumar algún profesor de educación física para dar alguna actividad. También está abierta la posibilidad de que se pueda sumar algún odontólogo, algún pediatra que quiera acompañarnos para ver a los chicos. Todo lo que se pueda sumar para Tijeras Solidarias estaría genial. Siempre digo que se hace el último domingo del mes la acción, una vez al mes. Nosotros, bueno, hicimos dos veces la acción en el mes, por una cuestión de que, bueno, Guanaco la necesitaba mucho. Bien. Pero bueno, eso quedará para ver la chica cuando nos avisa, y iremos para allá al playón, porque no tenemos lugar donde poder ir. Quiero aclarar que no vamos con ninguna bandera política, porque Tijeras Solidarias no te lo permite. Está bien. Después tienen las páginas para entrar, tenés Tijeras Solidarias, te va a aparecer desde muchos lados, porque viene desde Córdoba, Pehuajó,
Jujuy, La Rioja, de todos lados. Uh-huh. Así que cualquier peluquero se puede sumar, está invitado, me puede escribir. Bien. Solo tiene que hacerse la remerita y el último domingo del mes ir a hacer alguna acción, no tan solo a comedores, sino también podemos ir a las plazas, a los playones, a cortar. Siempre juntamos lo que necesita algún comedor en común ese día. Claro. Escriben, me dicen, mira, Yamita, estamos necesitando, no sé, azúcar, como estas chicas que necesitan azúcar, aceite, puré de tomate, entonces nosotros cambiamos el corte por eso. Claro. Pero es bienvenido también lo que sea, no específicamente eso. Estoy muy contenta porque junté muchísimo, así que les vamos a llevar muchas cosas a las chicas, que estoy muy contenta por ese lado, así que nada, ya vas a ver el sábado 25, ya van a ver, así que están todos invitados que puedan ir a llevar a sus hijos a cortarse. No, el tejido solidario no tiene género. Puede ir a cortarse la abuela, el papá, la mamá, el tío, el primo. No es que vamos con un... No, solamente son los chicos los que se pueden cortar. Claro, no. Cualquiera que quiera puede ir y cambia por una donación. Vos también podés ir, Andrea. ¿Cómo no? Vos también podés ir. Yo también puedo ir, me puedo hacer un por corte. Supuesto. Me hago un cambio de look. Claro. Ahí nomás. Yami, bueno, la verdad que nos alegra muchísimo que te sigas metiendo en la idea de ayudar, ¿no? Desde el reclamo a veces, desde la acción en este caso, y que estés acompañando. Sabíamos de Tijeras Solidarias, alguna vez también lo habíamos hablado, creo, pero es sumamente importante que la gente sepa, y además que aquellos que se quieran sumar también, un artista, algún profe de educación física, como decías, alguien como para hacer una jornada entretenida, pero a la vez solidaria. Claramente, claramente. Y que esté bueno que se junten, que los chicos vean esta acción, que no es todo es por algo, que todas esas cosas están buenísimas. Y más sobre todo las cosas para las chicas de los comedores o algo, que por ahí están muy solas. Sí, trabajan muchísimo. Muchísimo trabajan. Sí. Muchísimo trabajan. Y quiero destacar eso, que es increíble el equipo que forman, la necesidad que a veces la lleva a decir, no importa, no tenemos esto, no vamos a hacer nada, lo juntamos como sea, y hay gente que de verdad tiene un corazón enorme, que da sin nada a cambio. Y eso es lo que a mí me pasó, por ejemplo, acá en la Pelu. Yo veo muchísima gente que viene, Yami, no queremos corte, Yami, no queremos, pero sí, vení, que tenemos un cortecito. No, yo te lo dejo a las chicas, para las chicas, para los chicos. Así que nada, están todos invitados a que puedan ir este sábado. Sábado 25 desde las 2 de la tarde. Así es, en Gasol 470, el comedor, todos por ello. Bien, muchísimas gracias, las felicitaciones para vos y también para las chicas del comedor, que sabemos también y valoramos muchísimo su trabajo. Bueno, André, un millón de gracias y nada, están invitados. Dale, muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias, gracias. Hasta luego. Bueno, Yamila, en este caso no desde el reclamo de las situaciones que observan distintos lugares, sino desde una acción que viene llevando adelante desde hace muchísimo tiempo, y es formar parte de la ONG Tijeras Solidarias. Un corte por una donación que le sirva, en este caso, al comedor Todo por Ellos. Presentó la información Cobros Diarios. Cobros Diarios, nunca fue tan simple comprar.